hay personas que te presionan para demostrar una falsa humildad. Hay que tener pensamientos de escasez. No, eso no es bueno. Por eso está con nosotros nuestro coach espiritual, Alfonso Guerrero, para decirnos que sí y que no. ¿Qué tal? Curiosa la forma de presentar el tema. ¿Verdad? Pero bueno, se vale, se vale. Es que, a ver, ¿por dónde? Eso era un pensamiento de escasez, ¿no? O sea, no saber cómo hacerlo, tal vez por cómo se están presentando las cosas. Un pensamiento de escasez. ¿No? Pensamiento de escasez. De cortito, me están saliendo mal las cosas. Okay. No estoy leyendo bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahí directo, tres pensamientos de escasez en un segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo traes? Es un resumen del tema eso. Claro, por supuesto. Y por eso es la introducción perfecta. Oye, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿cuántos pensamientos de escasez estás teniendo al día? Deja tú al día, al minuto, a la hora, en el trabajo. ¿Cuántos pensamientos de escasez hay? Y la otra pregunta sería, ¿por qué lo estás teniendo? ¿Qué crees que consigues al tener pensamientos de escasez? Básicamente, flagelarte. Básicamente, sufrir. Okay. Y entonces, ¿con eso qué pasa? Ah, mi misa de vida, pues, está mal, pero bueno, es así. Y uno se hace coco wash de que está mal. O de que cuando está bien, bueno, pero no todo está tan bien. Porque estoy tan acumulado de pensamientos de escasez que sigo repitiendo eso. Cuando en realidad no es algo que requiera. Oye, Poncho, pero a ver, a veces nos dicen, cuando te vaya bien, no lo cantes muy fuerte. Para que no atraigas envidias. Uh-huh. Eso no se contradice un poquito. Entonces, algo te salió bien y te dicen, ¿cómo vas? Ah, pues ahí voy, más o menos. Listo. En esa frase, dos pensamientos de escasez. Uno, la creencia de que yo puedo atraer envidias es un pensamiento de escasez. ¿Por qué no podría atraer bendiciones si me va bien? Claro, ¿no? Ves el vaso medio vacío, no medio lleno. Exacto. Y la otra es, ¿por qué me voy a ver o a proyectar yo escaso para que la gente no me envidie? Dos pensamientos de escasez. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es tan rápido? Entonces, sería, a ver, ¿qué creencias tengo, o generales, universales, qué creencias hay que yo adopté o adecué a mí? Uh-huh. Y que ahora nada más son pensamientos de escasez que no me llevan a ser feliz, como esos que acabas de presentar. Okay. Si no me están sirviendo, ¿para qué los tengo? ¿Y cómo lo cambias? Una es reconocerlos, darte cuenta que estaban ahí, que ahorita no lo habías visto, uh-huh. Ya lo viste. La otra es decidir querer soltarlos. Okay. Entonces, ¿los quieres soltar? Sí. Sí, perfecto. ¿Por qué los quieres sustituir? Por prósperos. Por ejemplo, cuando me va bien, la gente me bendice. Okay. La gente se alegra cuando me va bien. Okay. Yo me lleno de gratitud cuando me va bien. Y empiezas a hacer tus prácticas de gratitud, de gracias por esto. Hacia positivo. Claro, hacia positivo. Y mira, algo que activa mucho el flujo de abundancia es la gratitud. Cuando uno tiene gratitud, empiezas a agradecer. Lo curioso es que yo empecé a hacer eso y la mente empezó a cambiar. Y de ver mi refri que estaba vacío, un día lo abrí y dije, ¡guau, hay que comer! Y había una cosa. Un pepino. Pero la mente ya dijo, ¡ay! En lugar de no hay todo esto, cambió solito y dijo, hay, sí, hay. A lo que sí. Claro. Hay refri, el aunque famoso esté vacío, no tengo nada que ponerme. Y bueno, y todos tienen mucho, ¿no? que ponerse, ahí está todo volando. Tu vestidor se está desbordando, claro. Entonces no tengo nada que ponerme. Entonces, una vez que lo sustituyes o ya decides por qué vas a sustituir el pensamiento, ahora es entrenar tu mente. Es decir, la mente, toda nuestra vida fue entrenada para pensar de una manera. Vamos a pensar de manera escasa. Hay quien no se entrenaron así, hay quien piensa de forma abundante. Quienes se entrenaron de forma escasa, hay que sustituirlo y entrenarse para pensar de una forma abundante, una forma próspera, una forma que básicamente me lleve a ser feliz. Porque no tiene que ver necesariamente con el dinero o con tener muchas cosas. Le platicaba ya hace rato sobre el presidente de Uruguay. Él no está en pensamientos de escasez. La gente que lo ve como escaso está en pensamientos de escasez. Claro. Él ya entendió que él no requiere todo eso para vivir. Y decía, yo soy feliz como soy y no teniendo todo eso. Dice, voy ligero de equipaje. Sí, wow, es verdad. Él ya lo entendió. ¿Y dona. Él ya entendió que el no tener cosas lo hace más libre. Y entonces sus pensamientos son de abundancia. Tengo mi coche, tengo lo que necesito para comer, puedo compartir esto con el mundo, pum. Y él, ¿qué está haciendo? Confrontar esas creencias universales o mundiales sobre cómo debe ser un presidente o cómo deben ser las cosas, paz, para romperlos y mostrar que no necesariamente es así para ser feliz. Entonces, ¿qué ayuda? El liberarnos. Oye, está bueno. ¿Y qué pasa cuando es lo contrario? Cuando, como decía mi tío Churchill, claim victory. O sea, siempre, ¿cómo estás? Muy bien. Uh-huh. ¿Cómo te fue? Padrísimo. Aunque no te esté yendo bien. Aunque no. Estás en un proceso de negación. Ok. ¿No? Entonces hace estás como el negando. Sentido contrario. Sí, estás negando algo, estás queriendo como decir, no, a ver, todo está bien poniendo una capa cuando en realidad por dentro estás deshecho o te está yendo mal.
¿cómo te está yendo? ¿Realmente quieres que te conteste? Okay. ¿No? Porque tampoco es como que voy a enfatizar que me está yendo mal. Podrías decir, estoy en un proceso de cambio mental. Y es la verdad. No, y en lo que averiguan que fue ya. Claro, ya te estás en una confrontación de creencias. Cambio. Claro. Estoy en un proceso de confrontación de creencias, de escasez con de abundancia. Listo, okay. Este cuate está medio locuaz. Sí, ¿no? Órale, chido. ¿No? Sí, ¿no? Pero ya no es, me hago menos, okay. O sea, porque no estoy haciendo menos lo que me sucede, no lo estoy negando, sino que estoy tratando de entender qué está pasando en mi vida, porque eso es lo que básicamente estamos tratando de hacer todos. Okay. ¿Por qué está pasando esto? ¿Para qué me sirve esto que estoy experimentando? Eso ¿entiendes? Es lo que deberíamos hacer todos, dirás. Ser más honestos, básicamente ser más honestos. En lugar que digan, ah, estás, te va muy mal, estás fregado, estás no sé qué. No, a ver, estoy tratando de entender el tema de la abundancia, de la escasez. Uh-huh. Estoy en ese proceso y la gran mayoría en este mundo estamos en ese proceso de entender y darle su justa dimensión y tener un equilibrio y después decir, híjole, no necesitaba todo esto. Uh-huh. Es verdad. Claro. Ay, qué bonito. Está padre. Sí. Sí, porque todo el mundo quiere la casa porque eso lo va a hacer feliz. El coche, la joya o la ropa, porque eso crees que te va a hacer feliz. Exactamente. Y luego te das cuenta que no. Y no, cuando no. Pierdes todo, de pronto te das cuenta que puedes ser feliz sin nada de eso. Claro. Y dices, ah, libre, gracias, libertad. Poncho. Con mucho gusto. Ay, gracias, con mucho gracias. Gusto. Ahí los veo en tiempodespertar.com. Ahí sí, estoy escribiendo diario y todo. Ahí bueno. Estaremos. Tiempodespertar.com. Y si usted se ha perdido Amor sin Reserva, muy, muy mal, porque está buenísima. Vamos con Natalia. Así es, muy mal, pero no se preocupe porque ya sabe, aquí en nuestro día siempre le vamos a platicar un poquito de lo que...